En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo al que llamarás Jesús. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Cantad a coro, hijas de Sion. Vuestro rey viene a vosotras montado en un pollino. ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Hija de Sion, alégrate, porque el Señor está en ti, Salvador y Rey. ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y destruyes a los mensajeros que se te envían. Thank you.
durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el propósito de entregarle, Jesús se levantó de la mesa y se puso a lavar los pies de los discípulos. ¿Comprendéis lo que he hecho por vosotros? Me llamáis el Maestro y el Señor. Pues si yo os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. No estaré mucho más tiempo con vosotros, pero donde yo voy, no podéis venir. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Pedro, yo te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. ¿Soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Después de la cena salió, y como de costumbre, fue al monte de los olivos y los discípulos le siguieron. Se apartó de ellos y puesto de rodillas oró. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Levantándose de la oración, vino donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para no caer en la tentación.
Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los doce, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. ¡Ese es! ¡Prendedle! Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando prendieron a Jesús, se lo llevaron y le hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio. Pedro se sentó. Una criada se le quedó mirando. Este también estaba con él. Mujer, no le conozco. Tú también eres uno de ellos. No lo soy. Cierto que este también estaba con él. Pues además es Galileo. No sé de qué me hablas. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro recordó las palabras de Jesús y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. Thank you.
El sumo sacerdote Anás interrogó a Jesús. ¿Por qué me preguntas? Entonces un soldado le dio una bofetada. De la casa de Anás le llevaron a la de Caifás y de allí a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Luego, ¿tú eres rey? Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza. Le vistieron un manto de púrpura y le daban bofetadas. ¡Salve el rey de los judíos! Thank you.
Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo. Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo. Pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en él ninguno de los delitos de los que le acusáis. ¡Fuera ese! Nada ha hecho que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré. ¡Crucifícale! ¡Mal ha hecho este! Pilato soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo crucificaran.
tomaron a Jesús. Y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado el Calvario. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado. Junto a la cruz estaba su madre. Y a su lado, el discípulo al que amaba. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pilato redactó una inscripción y la puso sobre la cruz. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Sabiendo Jesús que ya todo estaba concluido, para que se cumpliera la escritura, dice: ¡Tengo sed! Los soldados le ofrecieron a beber vinagre. Tras probarlo, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, le rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Después de esto,
José de Arimatea pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en vendas con los aromas y lo depositaron en un sepulcro nuevo. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda el sol, infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré. Recordad, vendió al pastor y se dispersarán las ovejas. Os aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, en el reino de mi Padre. Thank you.
subo a mi padre y vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios.